Muy amable. Y en las próximas horas, la Comisión de Seguridad aprobará el informe para primer debate del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza, que incorpora la posibilidad de que el presidente tenga la facultad de renovar por varias ocasiones un estado de excepción. Cristian Hidalgo nos va a ampliar los detalles en el siguiente informe. Adelante, Cristian, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en las próximas horas tendremos ya el informe aprobado para el primer debate del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza, que como particularidad presenta, además de lo que ya manifestaban, que se conformará un grupo de élite de guías penitenciarios que tengan la posibilidad de portar armas para el control dentro de las cárceles. Escuchemos. Por estándares internacionales, cuando un agente penitenciario está en contacto con las personas privadas de la libertad, no puede portar armas, y ese estándar internacional tiene que ser respetado por el Ecuador. Eso no implica de que en momentos de crisis se busquen acciones de este grupo especializado de los agentes penitenciarios, y que se sume a esto la coordinación con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Cambiamos de tema y les contamos que esta mañana la Comisión de Fiscalización presentó ya el informe sobre las universidades emblemáticas y las supuestas irregularidades que habrían detectado. Por ejemplo, ese documento establece que solo en Yachay más de 602 millones fueron destinados a inversión, con tan solo 400 estudiantes graduados hasta 2021. Escuchemos qué otras particularidades encontraron los miembros de la Comisión de Fiscalización en este proceso. El proyecto citado por el señor Yachay fue sobredimensionado, puesto que dentro de este informe de fiscalización se ha podido comprobar que hubo un fracaso en lo académico y en la proyección que en su momento planteó Santiago. Es lo que podemos contarles desde la Asamblea Nacional. Obviamente en la noche vamos a ampliar todos los detalles. Que tengan una excelente tarde.